buenas noches, bienvenidos. 29 de diciembre les contamos la actualidad de esta jornada marcada por varios asuntos, entre ellos el cierre de un emblemático canal de noticias que desde las 24 horas de hoy dejaba de emitir para siempre tras 11 años en el aire. Bueno, pues hasta aquí ha llegado CNN Plus. En unos segundos este canal de noticias 24 horas dejará de emitir para siempre. Una simple frase que esconde detrás casi 12 años de trabajo y de ilusiones también de cientos de personas que han pasado por aquí durante todo este tiempo y que en multitud de ocasiones, créannos, han hecho mucho más que lo que su contrato les exigía por esta casa que todos hemos considerado también como nuestra. Probablemente todos pagamos ahora los errores de otros, pero lo cierto es que una decisión empresarial que no entiende ni de sueños ni de ilusiones, sino de cifras puras y duras, pone fin a nuestra andadura. Gracias a todos los que nos han sintonizado en algún momento durante estos años. A ustedes nos debemos. Así decía adiós el presentador Benjamín López, rodeado de compañeros que iban abandonando el plató antes de la última noticia de CNN Plus. La fusión entre el grupo Prisa y la cadena Telecinco ha desencadenado en este cierre del canal de noticias filial de la estadounidense CNN. Un cierre que dejará en la calle a unas 200 personas. Empleados de CNN Plus se manifestaban ante la sede del grupo Prisa en Madrid para protestar por su decisión de cerrar el canal de noticias. El Pacto de Toledo da luz verde a la reforma de las pensiones con el aval del Partido Popular, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda. Con todo, el texto definitivo pone en un aprieto al gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la censura a la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar sin consultar a antes en el debate previo del Pacto de Toledo. Y sustituir el mantel por un musgo fresco, utilizar botellas de agua mineral como candelabros o mezclar la vajilla heredada con la que usamos a diario. Son algunas de las recomendaciones, sugerencias del diseñador español Juan Duyus para decorar la mesa de la última cena del año. El diseñador hace algunas recomendaciones al alcance de todos y con todo detalle de lujo. Duyus se inspira en la naturaleza para que la noche vieja sea aún más especial y natural. También el chef de cocina Salvador Gallego, que esta noche vieja sirve la cena de gala en el prestigioso Hotel Palace de Madrid, apuesta por una cena de lujo aunque estemos en nuestras casas. Les contamos más cosas de inmediato, antes repasamos otros asuntos de este día. Mar Moreno hace balance del año. La Junta destaca su defensa capa y espada de las políticas sociales. La consejera reconoce que el mayor problema de este año ha sido el paro. Esperanzas en el mar. Salvamento Marítimo ha interceptado cerca de la isla de Albolán una embarcación en la que viajaban 57 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 4 mujeres, 2 embarazadas y un bebé de apenas un año. Paco Arango debuta en la dirección de cine con Maktub. El director indica que es un encuentro de Navidad donde quiere transmitir la alegría que tienen los niños enfermos. El canal de noticias CNN Plus cesó hoy a las 24 horas sus emisiones tras 11 años en el aire. El que fuera primer canal privado de noticias 24 horas dijo adiós con el presentador Benjamín López rodeado de todos sus compañeros. La fusión entre el grupo Prisa y la cadena Telecinco desencadenó en el cierre del canal de noticias filial de la estadounidense CNN. La rama de televisión de Prisa reconoció que las pérdidas por la actividad en abierto que inició en CNN Plus en 2006 sumaban 40 millones de euros. La empresa Telecinco, que ahora controla el canal que deja CNN Plus, ha decidido llenar ese espacio con Gran Hermano. Gracias a todos los que nos han sintonizado en algún momento durante estos años. A ustedes nos debemos y a ustedes agradecemos su fidelidad. Así que nosotros, siendo fieles también a nuestro eslogan, está pasando, lo están viendo, nos despedimos con una última noticia, una mala noticia. CNN Plus se apaga para siempre. Adiós. Así se despedía el presentador Benjamín López de los telespectadores del canal de noticias CNN Plus tras 11 años siempre al pie de la noticia.
el que fuera primer canal privado de noticias 24 horas en España, dijo adiós esta medianoche y no volverá a emitir. Durante el último año, el canal ha intentado renovarse con nuevos espacios, pero esos esfuerzos ven ahora su final sin recompensa. Ha sido la fusión entre la rama de televisión del grupo Prisa y la cadena Telecinco, empresa controlada por la italiana Mediaset del primer ministro Berlusconi, la que ha desencadenado el cierre del canal. Unas horas antes de concluir las transmisiones, empleados de CNN Plus se manifestaban ante la sede del grupo Prisa en Madrid para protestar por la decisión de cerrar el canal y el despido de cerca de 200 trabajadores. ¡Está pasando! ¡Nos están cerrando! ¡Está pasando! ¡Nos están cerrando! Desde ahora, la empresa Telecinco, que ya controla el canal, ha decidido llenar la emisión durante 24 horas con uno de sus principales programas, el reality show Gran Hermano. Pues ya lo han visto, unas 300 personas de CNN Plus y familiares, la mayoría de ellos vestidos de riguroso luto, se han concentrado ante la sede de Prisa en la Gran Vía de Madrid para velar el cuerpo presente de CNN Plus, canal informativo que ha concluido esta noche sus emisiones tras 11 años en antena. Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Andrés Arenas, comité de empresa de Sogecable, han expresado hoy al respecto sus pensamientos o las primeras reacciones tras esta noticia. Más allá del drama, entre comillas, personal, que significa que la puesta en peligro de muchos puestos de trabajo, lo que venimos un poco a reclamar es el cambio de dirección que ha tomado el grupo Prisa, de tal modo que un grupo que nació supuestamente como un gran grupo de medios de comunicación se ha ido reconvirtiendo ahora, pues por la entrada de Liberty en el accionariado, en una especie de tiburón financiero que únicamente busca la rentabilidad de sus negocios. Parece como un chiste que de golpe y porrazo se haya cambiado por la realidad virtual de una casa, por un show constante 24 horas en el que efectivamente está pasando y lo que la gente está haciendo es mirando, viendo lo que ocurre dentro de una casa. Es un día muy triste, un día en el cual por lo menos hay que manifestar la protesta, la queja, la exigencia de explicaciones, la exigencia de responsabilidades a los que son responsables, que no son los que están en la calle. Son otros, y a estos hay que pedirles autocrítica y hay que pedirles algo. Cambiamos de asunto. El Pacto de Toledo da luz verde a la reforma de las pensiones con el aval del Partido Popular, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda. Con todo, el texto definitivo pone en un aprieto al Gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la censura a la congelación de las pensiones para el año próximo. Señorías. Buenos días a todos y felices. La comisión del Pacto de Toledo ha dado el visto bueno a las recomendaciones redactadas por los grupos para la reforma de las pensiones. Entre los 21 consejos está la disconformidad con la congelación de las pensiones o la petición de que se reserven las jubilaciones anticipadas para algunos casos. Pues se aprueba con 36 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Socialistas y populares han coincidido en el sí al texto, aunque el diputado del PP ha pedido al Gobierno que rectifique sobre el retraso en la jubilación. Aquí en este documento, yo creo que en una parte o en otra todos nos podemos sentir reflejados porque todos hemos aportado muchas cosas. Lo valiente no es saltar de la trinchera a la carga solitaria, sino ser capaz de guiar y dejarse guiar hombro con hombro en una posición común. A favor votaron también los grupos nacionalistas CiU y PNV. En contra, en bloque, los partidos de izquierda. Pues con esta propuesta, señorías, el temor de mi grupo parlamentario es que finalmente pasemos de un estado del medio estar a un estado del malestar. Las recomendaciones se votarán en el Pleno del Congreso en enero, antes de que el Gobierno apruebe la reforma de las pensiones. Mar Moreno hace balance del año. La Junta destaca su defensa a capa y espada de las políticas sociales durante 2010. La consejera de Presidencia reconoce que el mayor problema este año ha vuelto a ser el incremento del desempleo y en este punto recordamos que Andalucía es la comunidad autónoma más acusada en ese sentido. Moreno ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz este ejercicio, un trabajo sin varitas mágicas, ha dicho.
La consejera de Presidencia hace balance del año. Mar Moreno ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz en este ejercicio, poniendo de manifiesto que las 30 medidas que el presidente de la Junta anunció en el último debate sobre el estado de la comunidad están aprobadas y muchas de ellas ejecutándose. Las dos dificultades extraordinarias del ejercicio, según Moreno, han sido sin duda el desempleo y, aunque se ha referido a los recursos de Andalucía para la reactivación económica y del empleo, ha reconocido que en la comunidad se ha vuelto a tasas de paro que se creían ya superadas. Un esfuerzo de gestión extraordinario propio de una situación de extraordinarias dificultades. Creo que también es un buen momento para que el Gobierno andaluz agradezca a los funcionarios y funcionarias de la Junta de Andalucía, al conjunto de los trabajadores, ese esfuerzo extraordinario que han realizado en un año complicado, más allá de las protestas de los funcionarios y trabajadores de la Junta de Andalucía por la reordenación del sector público. El sector público andaluz ha trabajado y ha trabajado duro. Moreno ha defendido el trabajo de Griñán, aunque el balance de 2010 tiene sombras sin duda reflejadas en los niveles de desempleo y en las dificultades presupuestarias de la Junta de Andalucía, pero también tiene luces a corto plazo, como son el mantenimiento de las políticas sociales a capa y espada y a medio y largo plazo el resultado de las políticas económicas. Es verdad que lo peor del año ha sido el desempleo. Hemos vuelto a tasas de desempleo que creíamos ya superadas en Andalucía y, sin duda, la peor consecuencia de la crisis económica internacional es el desempleo. Es verdad también que la destrucción de empleo en el año 2010 ha sido la mitad que en el año 2009 y eso es un elemento alentador, pero la tasa de paro es muy elevada, sin ningún paliativo. Y, desde luego, la creación de empleo, la creación de riqueza, la reactivación de la economía es el gran desafío al que se enfrenta no solamente el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino el conjunto de la sociedad. Entre otros asuntos, ha defendido el apoyo de Zapatero a nuestra comunidad en asuntos como la dependencia o agricultura y pesca, o el inicio de un camino fiscal propio, inversión en I+D+I, o ser pioneros en materia de muerte digna. Y el vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP y presidente del PP Andaluz, Javier Arenas, ha calificado hoy de patético y absolutamente increíble que miembros del Gobierno adjudiquen la subida de la luz a los ejecutivos del Partido Popular. Arenas ha lamentado en declaraciones a los periodistas en Jaén empezar el año con una nueva subida de la luz y que el Gobierno esté friendo a los españoles y a los consumidores con más impuestos, subidas y precios, recortes sociales. Lamentar profundamente que tengamos un comienzo de año con una subida espectacular del precio de la luz. El Gobierno está friendo a los españoles y a los consumidores con más impuestos, con subidas de precios y con recortes sociales. Y me ha parecido sinceramente patético que el señor Chávez o Pepiño hayan adjudicado la subida de la luz a los gobiernos del Partido Popular de hace 7 años. Solo se puede calificar como patético y absolutamente increíble. Y en cuanto a economía, datos del Instituto Nacional de Estadística. Las ventas en el comercio minorista han caído un 1% en noviembre respecto al mismo mes del año pasado. Si se elimina el efecto calendario, que es la diferencia del número de días hábiles en un mes respecto a otros años, la facturación del sector disminuyó en 1,5%. Menos ventas y menos empleo. Las ventas en el comercio minorista, descontando la inflación, cayeron un 1% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior. En los 11 primeros meses del año, las ventas bajaron 1,4 puntos. No descendió en todo tipo de comercios. Fueron las pequeñas cadenas las que perdieron más. Las grandes cadenas aumentaron sus cifras. Con los empleos pasó algo parecido. En un año el número de trabajadores en este sector cayó en 7 décimas y donde se destruyeron más puestos de trabajo fue precisamente en los pequeños comercios. Por zonas, las ventas bajaron en especial en Andalucía y País Vasco y el empleo cayó más en Castilla-La Mancha. Y parece que ya está más cerca. Portugal y España han puesto en marcha el concurso público para construir la Estación Internacional de Tren de Alta Velocidad Madrid-Lisboa. Si nada falla, debe estar listo en 2013. El AVE entre Madrid y Lisboa ya está más cerca. España y Portugal han puesto en marcha el concurso público para construir la Estación Internacional del Tren de Alta Velocidad que una las dos capitales, según un portavoz de los ferrocarriles lusos.
Esta estación entraría en funcionamiento en 2013 y está presupuestada con 7,5 millones de euros. Los detalles se divulgarán en la publicación oficial de la Unión Europea que financia parte de la obra. Se sabe, eso sí, que el plazo de ejecución será de 15 meses y que unirá Madrid y Lisboa en 2 horas y 45 minutos. Y Sevilla y Valencia entre los aeropuertos que tendrán nuevos controladores aéreos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la orden del Ministerio de Fomento aprobada el 22 de diciembre por la que se determinan los 13 aeropuertos donde se liberalizará el control aéreo mediante la selección de nuevos proveedores civiles del servicio. Concretamente, según lo establecido, se liberará el servicio de control aéreo en las torres del aeropuerto de La Coruña, Alicante, Fuenteventura, Ibiza, Jerez de la Frontera, La Palma, Lanzarote, Madrid, Cuatro Vientos, Melilla, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo. De esta forma, en el plazo no superior a un mes, debe la publicación de esta orden, que entrará en vigor mañana mismo, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, y deberá iniciar el procedimiento de selección de nuevos proveedores de servicio de control del tránsito aéreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/2007 del 30 de octubre. Imágenes como estas ocurren muy a menudo en nuestras aguas. Hace días una mujer daba luz en una patera en la que viajaba junto a 37 ocupantes en las cercanías de la isla de Alborán, donde la embarcación fue interceptada por miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo. La mujer, con la ayuda de otros compañeros, pudo dar a luz en la embarcación. Unos minutos más tarde llegaba a la costa, donde los militares del destacamento de la isla estaban ya preparados para ayudarles. Esta tarde, en el mismo lugar, miembros de Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han interceptado cerca de la isla de Alborán otra embarcación. En esta ocasión viajaban 57 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 4 mujeres, 2 embarazadas y un bebé de apenas 1 año. Rescatados en una patera 57 inmigrantes subsaharianos cerca de la isla de Alborán, entre Almería y Granada. Las fotografías muestran el momento en que los voluntarios de Cruz Roja les dispensan los primeros auxilios. En la embarcación había un bebé y 2 mujeres embarazadas que serán trasladados a un hospital de Motril para hacerles una revisión más en profundidad, aunque todos, inicialmente, presentan un buen estado de salud. Los subsaharianos han sido puestos bajo disposición judicial de la Policía Nacional en un centro de acogida provisional de Motril, a la espera de que en las próximas 48 horas sean enviados a un centro de internamiento de Andalucía. Y más cosas que contarles este día. Les hablamos del golpe contra la red de pornografía infantil Protégenos.com, en la que de forma inusual se encontraba una mujer entre los detenidos. Bajo la apariencia legal que les proporcionaba esta web, los responsables de la red habían logrado reunir a unos 500 usuarios pedófilos, muchos de ellos jóvenes de entre 18 y 30 años de edad con un alto nivel cultural. Les contamos también el caso del robo de una gasolinera que estas fiestas ha sufrido 2 robos de cobre en apenas 24 horas. Una gasolinera de la autovía A23 en Nueno, provincia de Huesca, sufre 2 robos de cobre en apenas 24 horas. El primer suceso causó daños en los aparatos eléctricos, suponiendo molestias y pérdidas en el negocio. Para su sorpresa, sus responsables descubrieron que la causa del apagón del pasado día 25 no había sido un fallo del suministro, sino el robo del cable de cobre de su tendido eléctrico, perpetrado en Nochebuena, cuando el establecimiento estaba cerrado. Según ha explicado Antonio Alegre, encargado de la gasolinera, los ladrones cortaron a la altura del contador y a partir de allí tiraron del cable. Aunque contactaron de urgencia con un electricista que instaló un cable provisional, el día 26 los hechos se repitieron. Hombre, te ves pues impotente porque no puedes hacer realmente nada y en un momento dado te ves todo cerrado. Tienes que hacer lo que sea para intentar solucionarlo lo antes posible y empezar a dar servicio, que es de lo que se trata. Esta gasolinera se une a la larga lista de empresas y particulares de la provincia de Huesca que en los últimos meses han sufrido robos de este preciado metal que se vende en el mercado negro a un precio de 5 euros por kilo, lo que le convierte en un apetecible botín para muchos delincuentes. El golpe contra la red de pornografía infantil Protégenos.com se precipitó la semana pasada al descubrirse que los detenidos, entre los que de forma inusual figura una mujer, se había ganado la confianza de 15 menores que estaban en situación de riesgo o ya habían sido víctimas de abusos.
Bajo la apariencia legal que les proporcionaba la web protégenos.com, los responsables de la red habían logrado reunir a unos 500 usuarios pedófilos, muchos de ellos jóvenes de entre 18 y 30 años, con formación académica y que habían logrado desarrollar su labor profesional o su actividad privada en un entorno con menores. Un centro especializado ofrece en Granada terapias asistidas con animales, fundamentalmente con caballos. Los destinatarios, personas con discapacidad tanto físicas como intelectuales, de todas las edades, con esta terapia mejoran sus habilidades sociales y de aprendizaje. Mira, Lucero, dile hola, que me voy a montar. Lucero, ahora que nos vamos a ir. ¿Sí? ¿Cómo es el Lucero? Es de sobra conocido que algunos animales son de gran ayuda para personas con discapacidad física o psíquica. Para ello, en Granada ha surgido la iniciativa El Sueño Granjero, un centro reconocido por la Universidad de Granada y especializado en fisioterapia neurológica, que ofrece además equitación terapéutica. Así nos lo explica su directora, Natalia Domínguez. Son 40 minutos montando a caballo, se le realiza una serie de ejercicios. El niño se le inicia en función también de sus capacidades en la doma. Los más gravemente afectados, pues a nivel motor, mejoramos el equilibrio, la coordinación. No importa la edad que tengan estas personas, para que mejoren así sus habilidades sociales y de aprendizaje, aumenten la confianza y el control sobre sí mismos y logren frenar sus miedos. Gema María Rodríguez, madre de una discapacitada. Los beneficios del caballo pues son a nivel cognitivo, físico, respiratorio, le hace muchísimo bien. Las terapias ecuestres combinan la acción del fisioterapeuta y el caballo como recurso terapéutico. Aunque el auge en Europa de este tipo de terapias surgió en los años 50 y 60 en Alemania, hay escritos que evidencian que durante la Segunda Guerra Mundial se usaban los caballos para la rehabilitación de los soldados con amputaciones. Y seguimos hablándoles de animales. Unas 15.000 personas practican en España la cetrería. Se trata del arte de cazar o volar a aves rapaces. Manuel Diego Pareja Obregón, uno de los más reconocidos cetreros españoles y que tiene en su finca de Cartaya un centenar de este tipo de aves, nos habla de este arte. Es ya patrimonio de la humanidad, aunque no nos hayamos percatado. Y es que la cetrería, el arte de cazar con aves rapaces o hacerlas volar, obtuvo esa declaración el mismo día que el flamenco. La cetrería es practicada por una minoría, en España apenas 1.500 personas. Uno de esos pocos cetreros es Manuel Diego Pareja Obregón. Él ostenta el título de halconero de la Casa Real y es heredero de una antiquísima tradición. Tiene un bagaje cultural de cerca de 3.000 años, hay vestigios, pues 3.200, 3.300 años antes de Cristo. En Persia, en Siria hay bajos relieves donde ya se ven a personas que cazaban con halcones. Y como te he dicho al principio, pues lo mismo se practica en el norte de los Estados Unidos que en Mongolia, que en China, que en Japón, que en España. Pero para Manuel Pareja Obregón la cetrería es algo más, una forma de vida y una esclavitud. El cetrero no se hace, el cetrero nace. O sea, esto es un veneno, es una pasión que se siente desde que uno es muy pequeñito. Yo todos los compañeros y los amigos que tengo, y prácticamente nos conocemos todos, ha sido así. Decía don Miguel Delibes que la cetrería es una forma vocacional de esclavitud, y tiene toda la razón del mundo, porque se vive los 365 días del año por y para los aves de cetrería, para los halcones, para los azores, para los arris. Yo no concibo mi vida sin un halcón en el puño. Una pasión que ha permitido que el arte tan desconocido de la cetrería haya pasado de padres a hijos y que al final, en una candidatura multinacional, el pasado 16 de noviembre, se la declarara Patrimonio de la Humanidad. El resto del mundo continúa muy pendiente de Costa Marfil a pesar de las elecciones y de los diferentes ultimátums que ha recibido el presidente marfileño. No parece dispuesto a abandonar su ejecutiva. Los ciudadanos tienen mucho miedo a otra posible guerra civil y muchos de ellos no han dudado en abandonar sus hogares para ir a otros países. Le han dado un ultimátum, ahora hace falta ver cómo reacciona Laurent Gbagbo. Pocos detalles han trascendido del encuentro de más de tres horas que ha mantenido con los tres presidentes africanos enviados por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, aunque todo indica que el presidente marfileño no está dispuesto a abandonar el poder.
Los mandatarios de Benín, Cabo Verde y Sierra Leona han evitado valorar el encuentro en público y antes de salir del país se han reunido con Alassane Ouattara, reconocido por la comunidad internacional como legítimo vencedor de las elecciones presidenciales el pasado noviembre. Durante esta visita, un convoy de Naciones Unidas ha sido atacado en un barrio periférico de la capital y uno de los cascos azules ha resultado herido. Mientras tanto, las relaciones entre Francia y su antigua colonia no hacen otra cosa que tensarse. Gbagbo amenaza con expulsar a los embajadores de los países que admitan a los representantes diplomáticos designados por Alassane Ouattara. Y continúa el caos en los aeropuertos de Moscú. Miles de personas atrapadas sin poder volver a sus casas y sin expectativas de hacerlo. Tampoco aquellos que comenzaban sus vacaciones han podido disfrutarlas. Continúa el caos en los aeropuertos de Moscú. Miles de pasajeros rusos que debían comenzar sus vacaciones permanecen atrapados en los aeropuertos de la capital rusa. Tras la nieve, los apagones y la lluvia helada han prolongado por tercer día consecutivo la suspensión del tráfico aéreo. La desesperación y la impotencia crecen minuto a minuto entre las miles de personas que se agolpan en demanda de algún tipo de información, un lugar para dormir o algo de comida. La gente está desesperada, hay peleas, no es posible encontrar policías, no hay ayuda en absoluto. ¿Quién puede entenderlo? No hay ni aire para respirar. Moscú está acostumbrada a la nieve y a temperaturas bajo cero, pero en esta ocasión ha sido una inaudita lluvia helada la que ha sumido la ciudad en el caos. Mientras el hielo y la nieve persisten en el exterior, los viajeros exasperados denuncian la escasez de agua y comida, que han multiplicado su precio. Los afectados protestan sin encontrar soluciones, muchos han perdido sus maletas y la mayoría se han visto obligados a dormir en el suelo. Según los responsables de la Agencia de Aviación rusa, la vuelta a la normalidad no será posible al menos hasta dentro de 2 o 3 días. Todo ello a falta de 10 días para la Navidad ortodoxa. Y conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. La situación atmosférica va a tener pocos cambios. Por una parte, en la mayor parte del país tendremos que se ha instalado la masa de aire frío y seco que dejará pocas precipitaciones. En la otra mitad sí tendremos más lluvias que serán constantes a lo largo de la jornada de mañana. También bajas temperaturas. En Andalucía seguiremos bajo la influencia de esta borrasca en una zona de las bajas presiones situada frente a las costas. Las temperaturas se irán suavizando poco a poco, pero eso sí, tendremos intensas precipitaciones. Podemos sustituir un mantel por musgo fresco, por hierbas o utilizar botellas de agua mineral como candelabros y mezclar la vajilla que hemos heredado con la que usamos a diario. Son algunas de las recomendaciones del diseñador Juan Duyus para decorar la mesa de la última cena del año. El diseñador nos recomienda salir de lo normal, inspirarnos en la naturaleza para que la noche vieja sea aún más especial y muy natural, todo reutilizando lo que ya tenemos en nuestras casas con la imaginación. Consejo nos lo da también el chef Salvador Gallego, que esta noche vieja sirve la cena de gala en el prestigioso Hotel Palace de Madrid. Gallego apuesta por una cena de lujo, aunque estemos en nuestras casas, y es que una noche así todo lo merece. Y Paco Arango debuta en la dirección de cine con Maktub, una película que cuenta la historia de un adolescente aferrado a la vida con un reparto encabezado por Aitana Sánchez Gijón y Diego Peretti. El director indica que se trata de un cuento de Navidad. Es el rodaje de Maktub, la ópera prima del director de cine Paco Arango. Una palabra árabe que transmite que todo está escrito, que es el destino el que fija las marcas. La película está concebida como un cuento de Navidad y narra la historia de un adolescente aferrado a la vida. Así lo explica el propio Arango. Es un cuento de Navidad. Yo llevo mucho tiempo trabajando con niños con cáncer, le he dedicado gran parte de mi vida. Y contrario a lo que la gente piensa, son la gente más alegre. Entonces yo quería hacer un cuento de Navidad donde transmitiese esa alegría. El reparto está encabezado por Aitana Sánchez Gijón y Diego Peretti. Cuando leí el guión, la verdad es que me emocioné mucho. Primero, me reí mucho, porque toda la primera parte realmente me resultaba muy divertida. Y luego también me emocioné. Tiene ese tono la película, que me gusta,
porque es un tono con mucho contraste y muy lindo para actuar. Y además es un tono manejado con buen gusto, sin golpe bajo. Antonio, un joven canario de 15 años, ingresado en el Hospital Niño Jesús de Madrid, devuelve la felicidad a los que le rodean, aquejados de un grave desencanto, aburrimiento y pesimismo. Todo envuelto en una energía común y en un mensaje optimista. ¡Fuerte, buenísima! ¡Alto! Y ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más noticias. Que descansen. Feliz noche.